La situación en general de las economías regionales, hay algunos puntos que tienen en común todos los distintos sectores y otras cuestiones que divergen cuando uno considera la producción de las distintas zonas, ¿no?, de Argentina. Lo que tenían en común y era el problema que venía quejando a prácticamente todas las economías regionales hasta el año pasado, tenía que ver con la cuestión de la apreciación cambiaria y sumada, ¿no?, a la existencia de derechos de exportación, que generaba dificultades para exportar la producción, ¿no?, porque los elevados costos logísticos hacían que la competitividad de Argentina no alcanzara para sacar estos productos. De esta forma, esto generaba a su vez un exceso de oferta en el mercado interno, lo que también tiraba hacia abajo el precio local, ¿no? Entonces, los productores estaban enfrentando un escenario de muy baja rentabilidad. Con los cambios que hubo con la asunción del nuevo gobierno, la situación mejora desde este punto de vista, sí, presentan un tipo de cambio un poco más favorable, sí, además una quita de los, una eliminación en este caso de los derechos de exportación, y eso ayudó a aliviar un poco la situación de las economías regionales. Ahora, en líneas generales, esto no quiere decir que sean sectores que estén pasando un momento, que estén holgados, por decirlo de alguna manera. Sí, en general van a seguir siendo por un rato la situación de rentabilidad baja, ¿sí?, por lo cual va a costar un poco el despegue de la producción, ¿no? Dicho esto, después lo que está pasando para el primer semestre son situaciones distintas para cada uno de estos sectores que tienen que ver con cómo ha evolucionado en cada caso el mercado internacional y qué ha pasado con las cuestiones climáticas que impactan en lo que es la producción física, por decirlo de alguna manera. En este sentido, por ejemplo, los sectores que están pasando el sector está pasando un mejor momento relativo por lo menos a lo que era el año pasado, es el azúcar, que después de años de muy fuerte caída en el precio internacional está volviendo a repuntar la cotización y ya se está empezando a verificar un poco eso en un mayor precio pagado al productor local. Por el contrario, tenemos algunos productos que han pasado por situaciones climáticas que no han favorecido a la producción. Es el caso de los cítricos del litoral, afecta de las naranjas, mandarinas afectadas por las inundaciones. Y lo mismo pasa con la producción de peras y manzanas, que ha sido afectada por heladas intensas y a su vez está un poco complicada porque el principal mercado de salida que tiene en general es Brasil, que está con una economía que no está ayudando demasiado. Y las expectativas son en principio de estabilidad, son en general producciones en las cuales es difícil cambiar mes a mes el volumen producido. Yo diría que en general la situación no va a haber grandes cambios con respecto a este semestre. Ya después, más adelante, si se mantienen un poco las condiciones, está la posibilidad de empezar a eliminar un poco estos stocks que se venían acumulando y ya empezar a presentar una coyuntura un poco más favorable.